centro de la Méndola. Al segundo palo llega Sosa. ¡Sosa! ¡Lugarzo! ¡Lugarzo! ¡Extraordinario! ¡Sensacional! ¡Fantástico, Lugarzo! Campeón se quiere meter en el área, va a sacar el remate, ahí está, ahí tapó el arquero, tapó bien Lugarzo, y otra vez solo Luján, metió el centro al primer palo, arriba del cabezazo, Lugarzo, enorme el mono con una mano para mandarla por arriba del travesaño del 1. ¿Cómo hizo para que no sea gol de San Miguel? Fue a buscar el cabezazo el hombre del Trono Verde con determinación, la pelota de frente, toma más potencia. Cabezazo limpito. Allende, la pide otra vez Luna, el centro de Allende, el cabezazo y está, tapa Lugarzo, tapa Lugarzo. Ah, Ibáñez y el centro, pinchaba el corazón de área, el cabezazo, Lugarzo, enorme, magnífico Lugarzo con la última. Rosca, que va cayendo la cabeza de Cordon Boys, bien bombeada y Lugarzo. Manuel Vélez viene el envío centro atrás para Pizano. ¡Lugarzo! ¡Lugarzo a una sola mano como si fuera un arquero de handball! ¡Terrible bomba desactivada! Para adelante del círculo central, lo habilita Franco, le queda para la zurda. ¡Lugarzo al córner! Levato, centro atrás, llega de frente al perro. ¡Tapó el arquero Lugarzo! ¡Extraordinario! Cuando... La perdió, está dentro del área, puede ser buena en el pie a pie, le pegó el arco y tapó Lugarzo. ¡Gran remate de Arno! ¡No se ve el peligro! ¡El arco de Vila! En Boca, lo marcaron, le ganó y se vino el mano a mano para Coronel, mano a mano y está y tapó Lugarzo con lo que le quedaba del botín y llegó. ¡Ay, espera, Nati, lo hizo! ¡Ahí está! ¡Tapó el arquero! ¡Le queda ahora Pardo! ¡El arquero! ¡Lugarzo en dos cuotas! Rivero de frente al arco, Rivero, Lugarzo al rebote, la pulga, Lugarzo por dos, Lugarzo, señores. Se queda con lo que era. Pelota que va para el futbolista Molina. El mono, Lugarzo gigante en modo gorila. Pegar al arco. Casa al arco. Tapó Lugarzo. Rebote Franco de zurda. El centro para el Rayo González. Extraordinario. Sensacional. Fantástico Lugarzo. Trajo Martínez Grancis, te abrió para Luján al arco. ¡Oh! Y tapó. Tapó Lugarzo. Solo tiene la Méndola. A ver qué hace. La Méndola. La mano de Lugarzo. Vallejo desenfunda. Vallejos. Lugarzo el córner. Tiro de esquina. Fracción. Y va Ricky nomás. Allí va Ricky. Lugarzo al córner. La termina sacando de sur de Heredia al arco. Lugarzo al córner. Lugarzo al córner. Sigue Batista, el remate de Pucho, el arquero, Lugarzo, extraordinario, sensacional, lo tuvo Pucho. Pero en una, en dos oportunidades, hasta que apareció después Lugarzo, para evitar el grito de Pucho. Área, termino descargando para Martínez el centro, el segundo palo al arco, ¡oh! Tapó Lugarzo. La Méndola, la marca Bettini, el toque hacia atrás. Y ahora Godoy, levanta Godoy. Muy bien, Lugarzo. Viene Sosa, en el pipí contra Monzón. Lindo centro de Sosa, sale Lugarzo. Corre Fagunde, la deja Fagunde, si va al área a buscar, se mete Contreras, centro para Contreras, Lugarzo. A la mano Montoya. Muy bien. Bajaba el mono con una mano. Y además es un buzo parecido al mono. Mira el centro sobre el área y puede ser esta, viene el centro al corazón del área, sale Lugarzo con los puños. Quilmes quiere la victoria, le va a pegar Jiménez al arco. Muy bien Lugarzo. Saca rápido Lugarzo. En el área Díaz, está Bolsen, está Levato. Allí va Blanco, levantó centro cerrado. Lugarzo no se complica. Firme el muchacho de Chivilcoy. Ortiz,
Sigue Luna, lindo centro, busca Bordagaray. Muy bien, Lungarzo, se queda con la pelota el 1. Dale, envío pasado, sale el mono Lungarzo, pega el grito, atrapa. Pero en búsqueda del empate viene el envío corazón del área. El mono Lungarzo pega el grito y atrapa. Sacaría con el centro cerrado el arquero, que sale y cachetea. Sabemos qué pasa con los goleadores, viene el envío de Pizano, segundo palo. El mono Lungarzo con mano zurda consigue tocarla. De Mar del Plata. Se dio la carambola que favorece entonces la salida de Lungarzo, que como toda la tarde-noche es por abajo. Llegar al mono Lungarzo, sacará el arquero Juan Manuel por debajo. Ahí la va sacando desde el fondo Lungarzo. De zurda la tira por arriba. Por eso Ortiz, ante lo arriesgado del pase, elige jugar atrás para Lungarzo. Digo, para el Iglesias. Robledo. Muy bien, Lungarzo.